qué quieres tú que yo te diga, Reinaldo? Nadie pasa por este mundo sin dejar amigos y enemigos, ¿verdad? Fíjate yo, por ejemplo, ¿no? Que yo nunca le he hecho daño a los Sarmientos. Y fíjate la mala voluntad que me tiene Numa Pompilio a mí. ¿No? ¿No será que el Pantoja, ese chico, dejó algún enemigo que bueno, a final de cuentas llegó y lo mató, chico? ¿Qué va a hacer? O sea, que tú eres inocente. No, inocente no. Inocente es la Virgen María, chico, que parió a su muchacho por obra y gracia de la sagrada voluntad de Dios. Los demás todos tenemos culpa. Como dice el bolero, ¿no? En este mundo tan profano, quien muere puro no ha sido humano. No, mira, y tú déjate, está viniendo a mi casa cada vez que hay un muerto por ahí a estar lanzando acusaciones. Contigo no se puede hablar. Lo único que te pido es que le pongas reparo a tus hijos. Lo mismo le voy a decir a Numa Pompilio, porque la verdad es que estoy obstinado de todo esto ya. Buenas. Buenas. Hola, Miguel Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú, Abraham? Bien, bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, me place mucho, caramba, encontrarlo juntos. Porque lo que traje es bastante importante. Aquí tienes, Abraham. Lee. Felipe, ¿y esto que dice aquí es cierto? Cierto, Abraham. Totalmente cierto. Ganaste, Abraham. Anastasio queda libre de toda acusación por el asesinato de Tiberio Sarmiento. Es que yo soy un hombre de ley. Reinaldo, un hombre de ley. A mí las leyes me protegen. Y no es que yo gané. Ganó la verdad. Un muerto más que nadie paga. Y esta es la historia que tú, Abraham, y Numa Pompilio Sarmiento están escribiendo en este pueblo. Mira, a mí no me compares con ese señor, chico. Ese señor es un bandolero y es un asesino. Comprende, yo soy un conuquero, un hombre de bien. Entonces, ¿qué? ¿Brindamos por la libertad de mi hijo Anastasio? No, gracias. Yo me estoy yendo. Y acuérdate lo que te dije, Abraham. No desafíes tanto tu suerte. Un día se vuelve en contra de ti. Y vas a pagar todo lo que hiciste y lo que no hiciste. Y a usted lo felicito, abogado. Ojalá que su habilidad estuviera al servicio de la verdad. Toma, Miguel Felipe. Gracias. Te has ganado, tu real es bien ganado. Salud. Salud. Ahora lo que tenemos es que buscar un juececito por ahí que se venda, que acepte un regalito como los hay tantos por allí. Y le metemos un hijo preso a Numa Pompilio. Porque yo la sarna la curo con azufre y candela. Bueno. Usted lo que tiene que hacer es buscar el motivo de lo demás. Me encargo yo. Y ya tú verás, Abraham, como al mismo Numa Pompilio lo ponemos preso. Salud, hermano. Me gusta, chico. Me gusta eso. Déjame darle vuelta al cerebro. Sí, porque ese sería un día muy bonito. Y a mí los días bonitos me gustan, caray. Sí. Oye, primero cárcel y luego cementerio. Esa sería una combinación ganadora, ¿no? Muy buena. Salud, Miguel. Salud.